A principios de la década de 1980, la agricultura ya no pasaba por su mejor momento. Al menos la viticultura se salvaba por poco. No era para echar cohetes, pero la mayoría de agricultores dedicados a hortalizas y frutas estaban mucho peor. Al menos se seguía produciendo vino, y le costaba mucho imaginarse un mundo en el que eso cambiara. Eso se repetía una y otra vez el joven viticultor Hans Burmann, cada día que trabajaba en sus terrenos. En 1982 decidió rascarse el bolsillo e invertir sus pocos ahorros en un nuevo terreno. Tras unas pocas semanas estaba desesperado al ver lo mucho que pedían por cada terreno que le interesaba. Empezó a conducir sin ritmo fijo por los pequeños pueblos y aldeas del distrito de Tuttlingen. Se hacía tarde, así que paró el coche y se dispuso a ver anochecer desde una pequeña colina. Los últimos rayos de sol bañaban unas piedras verticales. ¿Marcaban algún linde, quizás? No, eran demasiado grandes y antiguas. A través de esas piedras sus ojos se fijaron en una extensión de terreno en el que no crecían matorrales ni árboles. Debía ser un antiguo campo de cultivo, abandonado, pero hacía poco tiempo. Quizá... Sí, lo intentaría una vez más. Arrancó el coche y se dirigió al pueblo más cercano, Thalheim. Tenía que dar con el dueño de aquel terreno. Hans se hizo con el terreno, y se sorprendió de que el viejo agricultor, ahora jubilado, se contentara con una cuarta parte de lo que él había ofrecido a lo largo y ancho del distrito. Pero no le dio más vueltas. Era un hombre anciano, cansado, que probablemente solo quería deshacerse de tierras que ya nunca más trabajaría. Además, sus hijos y nietos vivían en la ciudad, y no tenían en sus planes continuar trabajando el campo. Sí. Aquel pobre anciano solo quería deshacerse de las tierras. Y él iba a aprovecharlas al máximo. El tiempo pasó, y Hans intentó cultivar la vid en aquel terreno. Instaló un semillero, una almáciga, para asegurarse de que las plantas brotaban y crecían protegidas. Pero siempre, tras empezar a brotar, las pequeñas plantas se secaban y morían, y quedaban reducidas a la nada. La gente del cercano pueblo de Thalheim, cuando lo veían trabajar en aquel terreno, agachaban la cabeza. Y más de uno le dijo que dejara de intentarlo, que aquella tierra no es que estuviera abandonada, lo que estaba era maldita. Pero Hans no estaba para supersticiones rurales. Tenía que trabajar y domesticar aquella tierra, y volvía a intentarlo. Lo intentó una y otra vez durante semanas. El último día que había acudido al semillero en aquel terreno abandonado, con una mínima esperanza, los tallos secos y muertos volvieron a recibirlo. Y entonces se paró y se sentó a pensar. Quizá debía remover más la tierra. Quizá esta tierra estaba agotada, se había vuelto estéril. Quizá debía retirar la tierra más superficial, cavar más hondo, sacar tierra menos alterada. Airearla. Sí, eso haría. Colocaría el semillero en una tierra más profunda. Por intentarlo una vez más, no iba a pasar nada. Con la ayuda de sus trabajadores, retiró la estructura del semillero, depositándola con mucho cuidado en un extremo del terreno. Recogerlo todo les llevó toda la jornada. Cuando sus trabajadores se marcharon, Hans tomó una azada y se quedó mirando al campo. Quería averiguar si la tierra más profunda era, como esperaba, de mejor calidad, así que se dispuso a abrir una pequeña cata. Elegiría un par de puntos del terreno al azar, cavaría hondo, y si la tierra más profunda era mejor, al día siguiente sus trabajadores y él se dedicarían a sacarla a la superficie. Y si no, bueno, si no, cargarían en el camión las estructuras del semillero y se marcharían de aquel terreno baldío para nunca más volver. Un trueno sonó a lo lejos. Venían nubes muy negras desde las montañas y el viento soplaba frío.
Hans eligió el primer punto en el que trabajar y empezó a cavar con la azada, removiendo la tierra más superficial. Tras 10 minutos había entrado en calor y no le molestaba el frío viento de tormenta. Empezaron a caer gotas, pero quería seguir, averiguar si aquel terreno tenía solución, aunque le pillase la lluvia y volviese a casa empapado y lleno de barro. Siguió removiendo la tierra y sacando la estéril tierra superficial a palazos. Empezó a llover. Siguió lanzando la azada una y otra vez, cargando la pala. Y de repente, la azada sonó diferente al impactar con la tierra. Había encontrado algo duro y quebradizo. Hans lanzó hacia un lado la azada y la pala, y empezó a retirar la tierra con sus propias manos. Y sus dedos encontraron un objeto enterrado. Lo sacó y se lo acercó para verlo bien mientras lo limpiaba con sus manos, y la lluvia ayudaba a quitarle la tierra. Y se quedó paralizado. Se le heló la sangre. En sus manos tenía una mandíbula humana. Un relámpago le hizo reaccionar y empezó a mirar el agujero que había estado cavando. La lluvia, cada vez más intensa, estaba lavando de tierra su cata y empezó a ver huesos por todas partes. Brazos, piernas, cajas torácicas, cráneos que parecían haberse quedado congelados con sus gritos ahogados desde aquella fosa. Hans perdió el equilibrio y cayó al suelo. Y allá donde se apoyaba había huesos. Se arrastró como pudo hasta fuera del agujero mientras sonaban los truenos. Llegó a su coche y se encerró dentro. Se hacía tarde. La luz del sol escaseaba y su campo se llenaba de charcos de agua. Y no podía apartar sus ojos de aquel agujero. Desde el coche veía una calavera con la boca abierta, que con la lluvia era cada vez más visible. Aun siendo un esqueleto, apenas unos huesos, le parecía ver angustia en su mirada. Casi podía escuchar el grito ahogado. Un relámpago cercano iluminó toda la escena sobresaltándolo. Arrancó el coche y se marchó de allí. Apenas llegó a su casa, no recordaba ni haber conducido hasta allí. Se duchó y se metió en la cama, pero no pudo pegar ojo en toda la noche. Oía la lluvia, los truenos, y de vez en cuando le parecía escuchar un sonido como de huesos. Como si los esqueletos del campo hubieran llegado hasta su casa y se oyeran sus pasos, los pasos de sus huesudos pies en el pasillo, mezclados con los ruidos de las gotas de lluvia y los truenos. Al llegar sus trabajadores al día siguiente, no le encontraron en el campo de Thalheim, ni en sus viñedos. Y al llegar a su casa, la encontraron vacía y abierta. Y de él, ni rastro. La cama deshecha, como si hubiera dormido allí. Pero su ropa, sus objetos personales, todo estaba allí, sin tocar. Si se había marchado, no se había llevado nada. En el suelo, en el pasillo y en la entrada, había unos restos de barro, pero que no parecían huellas de botas ni zapatos, ni siquiera de pies desnudos. Casi podía decirse que parecían pies esqueléticos. En la localidad alemana de Thalheim, en 1983, el viticultor Erhard Schoch, mientras trataba de colocar su almáciga o semillero a mayor profundidad, encontró en su campo huesos humanos y lo notificó a las autoridades. Se encontraban un montón de esqueletos amontonados y enterrados, unos encima de otros, de hace 7.000 años. En total salieron los restos de 34 personas que habían muerto de forma muy violenta. Se encontraron los esqueletos de 9 hombres, de 7 mujeres, de otros 2 adultos indeterminados, todos ellos de entre los 20 a 60 años de edad.
además de los restos de 16 niños y jóvenes de entre 2 y 20 años de edad. La mayoría de esqueletos mostraban marcas de golpes, de heridas en sus cráneos. Y fragmentos de cerámica encontrados junto a estos huesos permitieron datarlo como de principios del Neolítico. Un estudio de las marcas de impacto que muchos de ellos muestran sugiere que muchos de ellos fueron asesinados con láminas de sílex. Y también se encontraron evidencias de flechazos, heridas de flecha. Los huesos de Talheim fueron datados con radiocarbono, arrojando una antigüedad de alrededor del año 6107 antes de nuestra era. Debido a que algunas de estas heridas en el cráneo se encuentran en la parte de atrás, a la estructura de edades del grupo y a su enterramiento claramente no ritual, se ha interpretado que los autores de esta masacre pillaron por sorpresa a este grupo. Posiblemente asaltaron a las víctimas en una emboscada y a los que trataron de huir los alcanzaron con flechas. Posteriormente enterrarían los cadáveres en una fosa. Esta llamada masacre de Talheim se interpreta como una posible prueba de las tensiones sociales que podían estar aflorando en los grupos humanos a principios del Neolítico. Y, por supuesto, todo el relato anterior está inspirado en este hecho. Pero como veis, están cambiados los nombres y no ocurrió exactamente de la misma manera. Y nada, espero que os haya gustado este relato ficticio, por supuesto, inspirado en un hecho real, aunque con tintes claramente paranormales y lúgubres de elaboración propia para la celebración de Halloween de este año. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, si sobrevivimos. Say the magic word.